Mirar gente. Pa, 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 pa. Está guapísima, tío. Me encanta. Es full Howling. Mira, 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 mira. Full Howling. Mola muchísimo. Esta es God, ¿eh? Es bonita, sí, es bien bonita, míralo. Es full bien bonita. Hola, ¿por qué hay 8 personas en mi robando casa? o en tu casa, Axo? Pero Hola. me ha dado pena y te he esperado para pedírtelo prestado. ¿Qué quieres? Sí, a ver, te voy a poner en escena. Llego aquí y Deku sacando una gallina de tu casa, Axo. ¿Una gallina? Bueno, llévatelas, no hay problema. Necesito dos gallinas, ¿Las has Axo. reproducido? ¿Las has dado que chinguen? No, Pues por entonces, eso te he esperado mejor. pues déjala que chinguen y te la llevas. Vale, vamos a que chinguen. Azubi. ¿Podemos ver tu casa? Mira. Sí, pasa, pasa, Casa pasa. humilde, Axo. Ya ves, humildad, ¿eh? No me te lleves todas con lo que me costó traerla aquí, ya verás. No, solamente me estoy llevando dos. Una que se murió por el camino y ya está. Ay, de verdad. Vacas seguro tampoco quedan aquí. Madre mía. Visto, no he hecho Mira, quedan tres suficiente. vacas. Saludos desde Madre ¿Pero cómo mía, sois estas ratas? 57. No, se iba a robarla. No, creo que genes están apuros, Me han robado todo, tú. Hoki, te asigno el rol de hacer chingar a todos los animales. ¡Hostia! Es No un rol me muy jodas. ¿Qué importante les y ha muy querido. pasado? Los han ¿Qué les matado ha todos, pasado? no lo sé. Y ¿Quién es el los pollos gilipollas, también, tío? tío. Mira, mira, Lo así han es el hockey, reventado así se todo. hace, mira. ¡No robe, no robe! Toma. ¡Me han pillado, me han pillado! He tirado un huevo. ¡Uy, lagazo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bueno, aquí ¿Hola? estoy. Oye, ¿qué pasa? ¿Tienes el Oye, micrófono? dejadme, pone algo. ¿Tienes el ¿Qué con micrófono un arma raro? buena? ¿Me dejáis un arma buena? Soy pobre. Eres pobre. Tienes el micrófono de la webcam, ¿eh? Sí. ¿Cómo que tengo el micrófono? Un momento. Sí, Vale. sí, sí. ¿Qué letra era? ¿La P? ¿La P? A La la V, V, ¿no? crees. Sí, a la V. ¿Así mejor? Ahora sí. Ahora, ¿qué puto micrófono tenías? ¿Sería de la webcam? De la webcam, Sí, creo. sí, sí. Me gusta O con sea, todo el de la eco. webcam, tío. Nada, nada, cositas. Pues eso, que pone, id con vuestras mejores armaduras y vuestras mejores Sí. armas. A ver, yo tengo esto. Que den Hostia, yo 8 creo de que se daño. revienta, tú. Pues ya, yo creo que eso es mejor que lo tengo yo. Tiene más que lo que tengo yo tengo Eso, 7. eso es. Yo 7 también. Joder, somos todos unos muertos de hambre aquí, Estamos ¿eh? jodidos. O sea, espero que hoy nos den algo, si no. Es mapache, no, soy Jack. Y bueno, tenemos dragones. ¿Cómo? Tenemos dragones, digo. ¿Sí? ¿Qué eres, Daenerys? Mira, Yo mira tengo dónde. salud, que es importante. Uy, va, eso que se escucha. Se ve que Madre tiene mía. dragones este loco. Otro lado. Ahí está. A ver. ¡Opa! Y esto, mira, 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 mira. En la montaña no se ve nada. Pero yo la montaña la abro, para que pueda salir el dragón. Y te vas. Bueno, Y me voy. bueno. Y esto es como ilimitado el vuelo. Me lo Sí, llevo. sí, sí. Adiós. No, no. La ratita del año, gente, me la llevo. Y lo abandono por ahí, ¿eh? ¿Cuándo te entramos? Sí, ya está, yo lo tengo. Buenos, los otros, los gigantes. Ay. A ver, ¿cómo puedo manejarlo un momento? Sí. Curiosidad, simplemente. A ver. Dale espacio y vuela. Ahí Ah, está. vale, el espacio. ¡Ole! Ahí está. Mañana miraré para el tema del huevo ese. A ver cómo se crían los otros dragones. Al sí baja. Wow. Espera, se me da mejor el coche, ¿eh? A ver. No, Ahí, si ahí, ahí, baja, no, ahí. no Bueno, se ve, increíble. no, no, Increíble. al Casi shift hay no que tener cuela. cuidado. Cuidado, cuidado, que Y se he va. salido Uy, volando, uy, Jorge. uy. Casi cuela. ¿Y cómo se domestica esto? Porque dudo que sea con un hueso. Te subes encima, Con un palo. literalmente. Oh, no, no, te Este subas te sube encima y ya encima como un está. caballo. Ah, o sea, tampoco tiene gran historia. No, no, este es muy easy. Está. Este subes Es encima y ya que está. hay dos tipos de dragones. Ok. Están estos, que son muy fáciles, y luego hay los otros que hay que matar a la hembra que te dé un huevo, criar el huevo y te sale el dragón. Pero ese dragón es, vamos, mata. Este no hace Este que nada. está durmiendo ahora. Este se la No, pela. sí, Hace así. este se la pela todo, ¿eh? Te Se pega la así un pela golpe y bien. se la pela. Pero que no le mata, que ¿Ves? la vas a Se la matar, Axo. Uno pela. de vida, tío. Solo le quedan 46, tío. Qué pena, ¿eh? Pobrecito, Nada, tío. terrible. Dale una zanahoria. Joder. Oye, pues buen sitio, ¿eh? Lo tienes aquí en medio de la A montaña. ver, Está guapo, tío. lo que quería hacer era para pa que todos, si queréis guardar aquí el dragón, hacer bastante sitio
tipo, ¿cómo decir? Tipo establos. Sí, tipo algo así. Sí, como Juego de Tronos, ¿no? Que lo guardaban como en una mazmorra, por así decirlo. Eso es. Tengo que abrirlo todavía más y hacer... Sí, yo tiraría más pared por aquí y puede ser un buen parking. Una cochera para, bueno, ya ves. Eso es. Pero lo de la puerta esta es espectacular, ¿eh? No, lo de la puerta. Si también es que créate... El créate es increíble. Ya es. Uy, es que no tengo bloques. Si pongo lava y demás, a ver qué pasa. Solo por curiosidad, ¿eh? A ver, ¿qué pasa si pongo lava? ¿Se pueden morir? No creo, ¿no? Hola. Tan mentido. Lo suponía, fui al centro. Fui primero al centro y no había nadie. Y digo, bueno, voy a probar. Tan mentido. Voy a hacer una trampa para la gente que caiga. Yo digo, suena raro, pero voy a ir a ver. ¿Tú crees que alguien va a venir? No creo, ¿no? No sé. A ver, por si acaso voy a probar. Ostras, pero va a morirse, ¿eh? Nos quedamos con cosas nuevas. Nah, no va a venir nadie, ¿eh? Nah, no tiene pinta. Es que igual están todos ya en un sitio. ¿Dónde es de verdad? No, la verdad es que debería ser la taberna, creo, pero no sé si hay alguien ahí o no. ¡Axón del gilipollas! ¡Que te quemas, que 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 te quemas! ¡No! 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 ¡Qué estás haciendo! ¿Ha muerto Hockey? ¡Ha muerto Hockey! ¡Qué troleada! ¡Ay! ¡No, muero también! ¡No puedo creer! Hostia, tío, me da liada. Hostia. Cuidado. No puedo creer. Hostia. ¿Terminó ya el troleo? ¿Se puede estar a salvo o no? Se puede. Cosas en casa. Vale. Nah, qué troll. No creo que haya nadie, ¿no? No. A ver, ha caído uno. ¿Y mi cuerpo? No lo sé, estaba justamente preguntando por eso. Me cago en mi puta madre, Axocer, de verdad. Espérate, ven, creo que está por... A lo mejor está aquí metido, ¿eh? No, más piedra, no, no. A ver, a lo mejor está aquí metido, ¿eh? No, Hockey, tu cadáver, te toca abrir ticket. No me lo puedo creer, Axocer, te voy a pegar una paliza, tío. Me he perdido todo, tío. Métele. ¿Pero te han rascado? ¿La necesitas alguien la ha rascado? Pero es que mi cuerpo no sale, me sale el último... Bueno, ya no me sale el punto. Estaba aquí, ¿no? Claro, yo me he muerto aquí. He ido a salvar varias veces, pero no podía. Eso es, tío. Es que para que poner lava, tío. Quería trolear a la gente que tú habías troleado. toma pan. No quiero pan, quiero mis cosas, ¿eres bobo? No sé dónde están. Pero ¿abro ticket o me lo han robado a alguien, tío? No lo sé, esa es la cosa que no lo sé. Prueba. Tío, ahora con el evento no me lo van a devolver, me cago en la puta. Mira, a ver, abre ticket que te devuelvan, tío. Te prometo que no te he rascado, joder, ¿eh? Tío. Debería estar aquí. La mega rascada del año. Vale, te vas a controlar, no, vas a controlar. No. Se muere otra vez. Uy. ¡No! 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 ¡Pero te lo has pasado! Uy, Noni, tú que puedes. Pero que. Era. Es un recibimiento calentito. Claro, para la gente que venga a casa. Pero ¿qué hacéis, enfermos de mierda? Para la gente que entra a casa. Pero. ¿Estáis enfermos? No, es el evento de Howling. Hogar, es dulce hogar. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Hola, sí. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, brother? Pero ¿me estás troleando, hijo puta? No, ¿qué troleado? ¿De qué? Ah, no.
Si la gente usa TP, que ahí le habéis todo, increíble. Es para recibir a la gente que... Claro, claro, es el evento de Howling. Rollo hater, ¿no? Rollo hater. No, es el evento de Halloween. Rollo hater literal. Ay, ¿qué vimos? Mira, arriba hace frío, es para que la gente no se muera de frío, porque como estaba en la montaña y tal. Sí. ¡Hostia! Oye, hostia, ¿pero por qué? Eso sí que está... Aún encima, Dios, se me ha sido esto. Eso, escúchame. Me han quitado la lava, me han quitado la lava. No, y todo. Me han quitado la lava, esto. Oye, ilegalísimo. Ya ni reírse puede uno. Pues, a ver, ahí la gente me está diciendo que lo tiene Auron. Pero Auron me dice que no lo tiene. Entonces, ¿qué hago, tío? Pues yo confío en la gente porque estaba aquí cerca y se ha ido corriendo. Vale, vale, vale. Axozer, Axozer, Axozer. Echa Auron y dile que me devuelva mis cosas. Dile, por robar a Hockey, por robar a Hockey. Espera, que me pongo su stream, me lo pongo. Me van a echar el servidor. ¿Lo tienes puesto ya? Sí. Voy a su... Bueno, no... Sí, lo tengo puesto. Ponle, por robar a Hockey. Hurto. Pero ya está, Hockey, no hago más nada por ti. Que no, tú, no, que tú, no, tú, no, 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 encima no me puedo creer. No me puedo creer. No, me han echado a mí también. No, toque la consola. No me puedo creer. Y me he echado a mí también. Hoy, de verdad, no me puedo creer. Hostia. Me ha echado a mí también, tú. ¿Qué ha pasado? Me ha echado a mí también. No lo puedo creer, tío. Tío, de verdad, no se puede hacer nada. Me han quitado la lava, me han quitado el agua, me han roto el TP. Me han roto lo bueno, del TP. A mí me han quitado las cosas, ¿eh? A mí me han quitado todo por tu culpa. No, por mi culpa tampoco. Tío, que tenía mi nuevo disco, lo tenía ahí, tío. Ese no... Dile que te lo devuelva, lo tienen que volver. Ya es ilegal tío, robar, pero... es ilegal, claro. No, a un cadáver no. Me han quitado el TP. La casa. Ah, no, estamos arriba de la casa. Me he rayado, está abajo. Joder, qué gilipollas, justo me he pegado. Me he rayado, tío. Me he quedado en plan, ¿y mi casa? ¿Qué? Dame el disco. ¿Va a morir alguien o no? Porque yo tengo cosas que hacer, tío. Coño, un mono, algo, tío. Hostia, no sé dónde hay. El octavo balón de oro. Sí, pues pásame coordenadas por privado y te doy. Te subo el sueldo. ¡Ahí va! ¡Corre! ¿Más aún? Es que al final va a ganar más que yo. Sí, te lo paso, espérate. Se va a llevar todos los ingresos del canal de YouTube. Te va a hacer un Wii Transfer ya. Llevar todos los ingresos del canal de YouTube, ya verás. Este es un gilipollas y me envía. Escuchad mi música en Spotify, tío. ¡Hala! Todo el spam, tú. Este tío es un imbécil, tío. Todo el spam. Pues todo tu cadáver te lo he robado yo, gilipollas. ¡Ahí va! Tampoco se habla. ¡No mate! ¡Ahí va! ¡Pelea! ¡Hockey, cálmate! ¡Dani, ayúdame! ¡Cálmate, Hockey, por favor! Busca Hockey en Spotify. Esto, tío, increíble, tío. Tiene todo el spam, en toda la serie. Ahora mete el spam y si no quieres que te pase como... Toda la serie, me mete spam y me mata, tío. Ya ves, doble. Haya paz y orden, por favor. Es un Pato, where are you? Aquí está. Buenas. Pato, el envejecido. Ya, sí. Pato mayor, ¿eh? Muy mayor. A ver, Pato putas, rápido, que tengo que coger un dragón, tío. De eso precisamente quería hablaros. Eso, háblame, sabio. Estáis la mayoría pato, mucho con las líneas temporales. Como veis, a mí me hace estragos las líneas temporales. Y la cosa es que todo lo que toquéis, pues tiene consecuencias. Pero yo he tocado porque algo tiene píxeles invisibles. Creo que nos puede traer de vuelta a la época. ¿Qué has tocado, pato? Vale. Poneos todos detrás mía. Detrás, Rebón. ¿Pero en fila o no? Uy, que me estaba ajustando el cuello, ya. Que tengo tortícolis, vale. Coño. Rebón, aunque seas el dueño, no tienes privilegios. Vale. Que tengo tortícolis. Manda Noni, que gestionas. La magia que he descubierto, como veis, os lo puedo demostrar. Primero voy a hacer una pequeña demostración, ¿vale? Vale. ¡Ey! ¡Mío!
¡Que nos mata el rey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escuchad, me ha guardado la partida, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me ha guardado la partida del juego. Pero, hostia, pero ¿qué ha pasado el cambio? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás invocado? Hay un bicho ahí, eso. Es un Demogorgon. Bueno. Mierda, no puedo, estoy atascado. No, no hay zona, no hay zona. ¿Esto qué? Bueno, por aquí a lo mejor. ¿Se puede? No, creo que no. Por detrás se puede, Axo. ¡Cuidado, cuidado, un bicho! Me matan. ¡Ah! ¿Pero qué ha abierto aquí? El ¡ayuda! El santuario de Francuesta, ¿qué es esto, tío? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Dejen hablar al sabio, por favor. Perdón. Si esto te ayuda, Pato. Antes de si yo hemos visto coches y tanques de la época nuestra. Sí. Claro, porque estáis alterando esta. Bueno, a ver bueno, si que tú alteras tú cualquier cosa, Génesis. Cállate un poquito, rey. Altérate el moruño. Pero. Vale, o sea, te altera. Claro, ¿no? cuando el ataque va dirigido a otro, no pasa nada. Pero cuando va para ti, ya agachas la cabeza y lloras. ¿No? Mira, hombre, es lo que tiene que hacer. A llorar. A punto de comprarte 5 porros. Oye, Pato, ¿qué hacemos? Pato, me voy a cagar en la puta de oros. Oye, o sea, no, necesito que me traigáis vosotros unos materiales que también os los va a pedir un druida en. O sea, el evento es ser tu puta. Sí. Parece. Ok. Sí. Vale. Oye, ¿quieres ahora falla si rota? Quieres te doy a mí una... se me da bien. Falla rota. Que tenemos sí, una dame la lista de la compra. Sí, sí, no, que no. Yo mañana te lo consigo todo. Vale. Es una Runic Catalyst. Sí. Es como el yo tengo. Tengo varios. Yo tengo varios. Sí, yo también. La sí. Catalyst. ¿La qué? Sí. Ah, yo también tengo. Yo le llevo la cara. ¿Tengo tantas? 64 bloques de carmesina. 64 es difícil, de cuarzo. No sabemos de qué dimensión viene ni de qué. Oki, estás jodido, da igual el ambiente. Sí, no puede hacer nada. Pero sabemos que no corresponde a esta. Entonces. Es como esta tecnología. Oye, Pato, una pregunta. ¿Nos vas a dar un libro con los requisitos, no? Porque no me acuerdo ni de lo primero que has pedido. Claro, y tampoco te acuerdas los primeros que has escuchado. Te estoy diciendo que después te lo. No, pero si lo escribes en un libro, estaría bien. Pero de este porque va con un pollo en la cabeza. Un druida os lo dará en un rato. ¿Quién? Un druida. Un NPC del centro. Un NPC del centro. Vale. Amén. Ya tiene besitos. Un druida. Lo que voy a hacer es básicamente esta zona entera de almacenamiento. Y yo creo que con eso ya tengo eso, ¿no? En verdad. O sea, bueno, voy a mover a los Trade Drawer para adentro. A ver, esto aquí mismo. Mover a los Trade Drawer para adentro. Y ya está. Al tipo así. Pim. Vale, por fin tengo puerta con contraseña. Ahora lo suyo sería reforzar todo esto. Y me encajé el modulador de voz, no lo puedo creer. ¿De verdad? ¿Es en serio eso? ¿Es en serio lo que hay que hacer? ¿Es en serio? ¿El modulador? Pablo, gracias por siempre tus necesitos. Muchas gracias. A ver, madera. Roble, ahí. Vale, ahí está. Ah, perfecto, Lisa. Sí, ahora pega, de hecho, ¿a que sí? Ahora pega. Ya estuve, puedo llegar aquí y empieza a moverse todo para abajo, ya veréis. Lo vais a conseguir. Ahora pensé en hacer esto de esta manera. Voy a coger el reforzador. Reforzador, así. Venga, ahí está. Vale, pam. Vale. Voy a hacer una más, de hecho, por si acaso. Ahí está, bien. Ok, vale, para hacer esto, mira, voy a hacer de esta manera. No sé cómo lo veis, voy a hacer así. De aquí así, para arriba. Aquí también, por este lado más o menos. Así, y... Bueno, va a quedar muy centrado, va a ser la prima, pero bueno. Todo esto por aquí. Aquí, así. Lo pam.
Es simétrico, ya ves. Oye, ¿esto es el reforzador? ¿El qué? Esto que tengo en la mano. Sí, ese de nivel 3, creo, ¿no? ¿De qué nivel me pone? 1. Ah, pues entonces está muy bien ese. Ese es el que tengo yo. Vale, ¿cómo lo veis? Voy a quitar esto de aquí porque creo que sobra. A ver. Esta puerta de madera para que te entrar. El problema es que no hay reforzadas con madera. Así está guay, ¿no? Aquí el code. Está horrible. ¡Oh, lo que hago está mal! Vale. Todo lo que hago está mal. Todo. ¿Cuándo habéis dicho alguna vez que algo está bien? Se enojaba, es que todo está mal, todo mal. Ahí. Vale, esto por aquí así, por ejemplo. Vale. Es horrible, me encanta. A ver, ahí está. Voy a pillar un poquito de... Voy a pillar hojitas para que quede bien. Ahí está. Y voy a replicar el mismo diseño aquí. Perfecto. Y se ocultan los cofres. Ahí está guay, ¿no? A ver, tenemos vaquitas, tenemos cositas. Hoy día explorar, sí, vamos a dar una vueltecita. Realmente por casa ya no hay mucho más que hacer. Lo que me importaba era el security, ya lo tengo hecho. El indexer también. O sea que hoy es día de sacar al dragoncito, si está ahí arriba, y darnos una vueltecita por el mapa. Quiero llevarse lo mejor. ¿De armadura? Sí, así que ese va a ser el día de hoy. Vamos a terminar la misión, nos falta el running catalyst ese. Y ya está, vamos a pasearnos por ahí. Vale, ¿qué llevas tú para saber qué llevar? Nada, llevo espada, pico y ya está. Vamos a ir por los aires, a ver qué encontramos por ahí arriba. O sea, voy a buscar... Hoy en búsqueda de estructuras. Mira, un vuela pochete, ¿no? No hace nada. Lo otro aletea, el mío vuela pochete, ¿por qué? Está tieso. Oye, mi dragón está tieso. ¿Por? Mira, mira, no se mueve la sala, míralo. Está pochillo. ¿Yo lo veo bien? ¿Sí? ¿Tú lo ves aletear? Sí, sí. Pues yo no lo veo, yo lo veo tiesísimo, en plan, está quietísimo. Abajo hay un dragón, por cierto. Sí, sí, abajo hay un dragón. ¿Abajo? Sí. ¿Cómo que hay un dragón abajo? Abajo, nos viene detrás, cuidado, ¡Míralo, míralo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo! No lo puedo creer. Míralo, míralo, míralo. No lo puedo creer. Tío, esto es increíble. No lo puedo creer. ¡Ah! Es que decirlo. Es decirlo y pasa. No lo puedo creer. ¡Ah! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Casi matan a Chimuelo. No lo puedo creer. Ya está, ya está, ya está. No, espérate. Encima hay un tornado, tú. Espérate. Con encima... Hay un tornado, se va a volar a Chimuelo también. Oye, de verdad, pero que llevo literalmente 20 minutos. ¿Puede parar de pasarme de gracias, tío? ¿Esto qué es? Quedamos nada, y solo de gracias. Solo de gracias. Hockey, aquí estáis, Hockey, Hockey. Ahí está, ahí está. Tu vaya puta mierda. No, a mí me empezó a seguir el dragón ese y digo, venga, pues voy para adelante. Su puta madre, el dragón. Y abajo en el agua había una serpiente marina que son horribles, tío. Ayer iba por aquí, me mató, ¿sí? Tuve que volver y no podía y fue una locura. Vaya hostia. Mierda de mapa. No, menudo coñazo, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos para allá? Es que aquí tiene pinta de ser todo agua, ¿eh? O si queremos, mira, para abajo. Si vamos recto, llegamos al castillo de Reborn. Pero está a 10.000 kilómetros. O sea, 10.000. Me ha puesto todo recto, total. No veo otra cosa. Vamos recto. Sí, total, para estar en el agua. Sí, para estar encima del mar. ¿Te has fijado que hay como lava aleatoria y agua aleatoria? Sí. Sí, 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 ahí zona random. Puta mierda de mapa esto, ¿eh? Está rarete, tú no pares, está full W y ya está. Es rarete, ¿eh? Lo que sí que me ha jodido el dragón, ¿eh? No para de venir, lo mejor es ir para arriba, ¿eh? Para el dragón. Ya, es verdad, si vas arriba del todo... No llega, no puede volar tanto, ese dragón es triste, dragón de mierda. Eso sí, cuando he estado pasándolo fatal, porque ¿sí? He caído abajo al agua y me atacaba. Ahora se le estrella, mira, ahora sí. Hostia, ¿en serio? Sí. Te llega a reventar y estás jodidísimo, lo sabes, ¿no? Ayer vine en barco y cuando llegué me volví a matar. O sea, ayer fue una liada, perdí una hora y media aquí en este mar, tío. No sabía que había todo mar, o sea, la próxima, dímelo y no venimos por aquí. Es que no tenía ni idea. Es que yo no sabía que estaba el límite, sino pensaba que más allá habría algo.
¿Y aquí hay algo? Yo creo que no, ¿no? Metimos el tinte, ya. Es que el verdadero tinte ese no sé qué hace ahí. Uy, espada. Uy, pico de hierro eficiencia 2, no está mal. La verdad, por lo menos, mira. No rompe nada, pero bueno. Una tarta también, para sentarme en ella. Y una espada que está reventada para afuera. Y pico, pala, coeficiencia 1 y rompibilidad 1. Oye, no está mal tampoco, la verdad, la pala, aunque sea. Aquí, aquí atrás, aquí atrás. ¿Algo o qué? No, caca. Ya he encontrado un hacha con eficiencia 2, ¿la quieres? No, quédatela, si tiene eficiencia 2 es para romper madera. Ah, mira, esto de aquí, ¿no? Hostia, esto tiene pinta de estar god, ¿eh? Esto tiene pinta de estar god, ¿eh? Hemos triunfado. Vale, vale, vale. A ver, utilizamos aquí delante. ¡Para! ¡Baja! ¡Ah! ¡Simuelo! No puedo bajar. Lagazo, lagazo extremo, tú. Hostia. Lagazo extremo. Uah, casi me mato, ¿eh? Casi me mata. ¡Buf! ¡Oh, se te va! Se te va el dragón. Ya, pues sí. Espérate, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Ayúdame, ayúdame, Hoki, por favor. ¿Hoki? 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 ¿Qué? Aquí, ayúdame, aquí, aquí, ayúdame, ayúdame, me he caído. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Pon el spawn, Vamos a poner camita. Igual, tío. No, si lo que quería era pillar, quería pillarte el dragón. Voy a intentarlo. Hay cama, hay cama. Hay cama, vale, hay cama aquí. Voy a intentar pillar tu dragón, ¿vale? A ver. ¿Que hemos perdido nosotros el dragón o qué? No, 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 espérate, el mío lo puedo traer. Voy a traer el tuyo. Si se cae el dragón de una altura y se mata, es de gilipollas, la verdad. No merece la pena tener el dragón, la verdad. Perita. Pero y. Ya. Estás haciendo. Pues. No. Tío, no tiene sentido. Perita no tiene sentido. Que no sé en mi casa. Que no tiene sentido. Es que es ilógico. Le frito no tiene sentido. Jugando al caminar. Nah, perita está poniendo minas en casa y está reventando, tío. No tiene sentido. Tío, que en 5 minutos se ha tragado. Yo que sé, en menos de media hora se ha tragado como 20 minas, fuera coña. O sea, no sé. No tiene sentido. Es que es ilógico, ¿cómo puede ser que explotó tanto? ¿Qué hacemos, tío? Que hay que hacer algo, No, mira, o sea, la idea que yo tengo es la catapulta. Y luego ya lo que se me ocurre es. Es esto, es poner. Más mierda, ¿sabes? Poner. Cristal de Len y esas mierdas que revientan bastante. Pero esta sí va Auron todo el rato, ¿no? Sí, creo que sí. Auron y Focus, cuidado. ¿Focus también? Sí, sí, sí. Es lo que me han chivado a mí. ¿Y cómo se puede hacer, MG? Veo luz abajo, Vamos a ver. Ah, esto está. O lo mismo, tío. Esto es lo de lo mismo de antes. La misma torre de antes. Vale, estamos en casita. Ojo. ¡Ojo! Me da miedo estar con el dragón, Qué miedo, hermano. Me da miedo aterrizar con el dragón. Hermano. ¿Qué está pasando? Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿qué ha pasado aquí con mis escaleras? Han pasado cosas, tío. A ver. ¿Qué cojones? Esto, a ver, Dracarys. ¿Qué pasa? No puedo leer. Axocer, han pasado cosas. Ver, yo quiero saber. Oye, pero que esto es. ¿Por qué es hormigón? ¿Si era cuarzo? Ya. Mira, y entra. Que no. Entra. Es que lo sabía, tío. ¿Dónde estás? ¿Qué te abajo. Voy, Axocer. Ahí está. Hostia, me he reventado, tú. No ni una notificación real sin que pase nada. Hostia. Las tenía de ser yo mismo, la verdad. ¿Qué le pasa al Perita? Hostia. Perita, digamos que ha tenido un día de mierda. Hostia. No, tío, mi casa. Vamos todos a Hokilandia. No, por favor, no. Sí, Hokiland. Vamos allí y hablamos. ¿Alguien puede quitar esta roca con mina, por favor? Acabo de recibir un mensaje del Reike que matará a Pato. ¿Esta roca con mina? Ahí está. Grande. Gracias, eso es. Encima, la gracia.
Mi casa, tío. No, pero no pongas hormigón. No pongas nada. Para eso no pongas nada. No, hormigón no. ¿Qué es cuarzo? No, que era cuarzo. Ya, pero ¿dónde saco yo cuarzo ahora, Xocer, tío? Pues de tu casa. No, pero no me pongas hormigón. ¿Qué más mierda eso? No, ¿qué más mierda eso? No, hombre, no. Xocer, míralo por el lado bueno. Tus vacas. ¡No! Madre mía, de verdad, Pero qué más mierda habéis puesto aquí. ¡Hijos de puta! ¡Revividme! A ver, estoy a dos corazones. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, va, ayuda, te voy a ayudar. Ayuda, a morirte y a reunirte con ayuda. Sustento. Ayuda. ¿Pero? Mi cultivo, mi granja, mis cosas. Mis piernas, mis vacas. No hacen falta las piernas, no hacen falta. No hacen falta las piernas. ¿Cómo que no tienes piernas ahora? Sin piernas se puede vivir. Escúchame, acaba de explotar. Espérate, espérate, voy con Hockey, voy con Hockey, espera. ¿Pero por qué? Otra vez. ¡Que ha muerto Hockey, ha muerto Hockey! ¡Corre, corre! ¿Por qué explota? ¿Dónde ha muerto? No lo sé. Vamos a Hockeyland. A ver. Lo que acabo de hacer. Está aquí, está aquí, Hockeyland. Ahí. Lo que acabo de hacer es de amigo de verdad, poner yo el pecho. ¿Qué ha pasado? Tío, ¿qué coño? He puesto el pecho, ¡ah! No me lo puedo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, no! Soy suicida. Mira qué moquete tiene. Mira qué moquete tienen delante de casa. Dios, Dios. El moquete de Yoki. Dios. Y espérate que aún quedará. No le pegues la rascada, te quieren robar. Uy. Rascada épica, ¿eh? Si no hablo, que escúchame, que yo venía aquí a ayudar al perita, yo no he puesto nada. Sí, verdad, yo, va a venir una explosión, verdad, tú. Que sigo en llamas. Y, o sea, no, está bien. No, está bien, a ver. No. Te tira agua, te tira agua, ¿eh? Es bug. Ah. No, mira, yo voy a decir una cosa. ¿Os acordáis del hockey de las puertas? Sí, pues va a volver. No. Eso era una puta mierda. Va a volver ese hockey, va a volver. En comparación a lo que va a volver. ¿Nos estás amenazando? No, es que de verdad, he muerto. Levántame. Esto ya. En vez de Miyayoki, esto es agujero Yoki, se tiene que llamar esto. Madre mía. Ya nos queda el Hockey, mira por el lado bueno. Venga, ya queda solo una. Mira por el lado bueno. Solo queda una, venga, va. Solo queda una. ¿Qué nos dice? Ve a la izquierda, ¿no? Ve a la parte de atrás. Venga, ya está, solo falta una. Ya está. Solo falta una, venga, va. ¿Quién se va a vengar? ¿Quién se quiere vengar? Todos, ¿no? Solo la falta una. Es que si nos vengamos a Auron, a la que. Es que va a entrar otra gente y se la va a comer. No creo, ¿no? ¿Por qué os habéis quedado aquí? Es que, bueno, han pasado más cositas. Ya está, ya no queda nada, ya no quedan minas. No, pero yo he puesto un camino. Mira, Reborn. De minas. De minas. No, lo blanco no puede ser minas. Algo ha reventado, ¿eh? ¿Pero por qué me quieres prender fuego? ¡Hereje! Yoki, te ayudamos entre. Lagazo extremo, ahora. ¡Arde! ¡No! No me lo puedo creer, tío. Ayuda, por favor, ayuda. Ayuda, Hockey. Hockey, por favor, Hockey. Voy. Estoy abierto a que Yoki. Los admins me miren el inventario. Solo tengo rosas para todos. ¿Qué vas a tener rosas? Mirad, es verdad. Solo tiene explosiones, seguro. Esto también he sido yo, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¡Muévete! ¡Ah, rascada! Rascada. Rígeme. ¡Ay, lagazo! No, he pillado algo sin querer. Oye, pero esto ya. Vaya locura, ¿eh? Ya no tienes casa, Yoki. La que habéis te... ¡Buah! No tiene nada. Esto es asqueroso. No puedo más. Menudo boquete, tú. Menudo boquete. He explotado más veces en 4 años. Menudo boquete. Tenéis que reconstruir todo esto. Sí, hombre. Yo no voy a reconstruir nada. La casa de Ekio se tiene que reconstruir. ¿Cómo llegamos al portal ahora para irnos? Yo no he hecho nada. Acabo de llegar y solo vuelo por los aires. Yo tampoco acabo de llegar. ¿Quién me ha rascado la armadura? Yo no he rascado nada, ¿eh? Ahí me ha explotado, de hecho. Ha petado. Ahí, de hecho, me ha explotado. Me ha explotado la armadura, ¿eh? Comentario más lamentable. Mi casa, tío. Podría ser mucho peor, sí. Tampoco. Bueno, tampoco es tanto. La verdad. Sí, solo así por fuera, por lo menos.
Dentro no ha tocado. Voy a poner una mina aquí. Voy a poner dos, de hecho. Ahí. No lo quiero que se la espere, ¿no? Pasará rápido y lo ver, no la verá. No notará. Voy a tapar también esto aquí afuera para que no se entere. Ahí está. Hostia. Tengo que construir la casa, tío. ¿De dónde ¿El qué? ¿De dónde vienes? De Focus, de la casa de Focus. La casa de Focus, la casa de Focus. Que no, venga a casa de Focus. No, no, no. Tengo la casa de Focus. Es que no tengo ni pico. Venga a la casa de Focus. ¿La has ido, la has dejado un re... ¡Cuidado, Bikin! ¡Sin nada! ¡No! ¡Sin nada! ¿Tú crees? Esto es como la película, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Le vale, he visto! Vale, vale, vale. Traer unos artificieros. ¡Está aquí! Vale. Está justo en la entrada. Artificieros, por favor. Hay disponibles. Yo creo que en esta época no hay, ¿eh? Yo... Yo creo que en esta época no si hay, ¿eh? Si atraviesas la puerta, el suelo es mina. Déjame cavar, voy a quitar las minas. Soy vale, pasa minera. Por debajo. No, si la picas no sirve, ¿eh? ¿Cómo quito la mina? No puedes, tenemos que hacer... A partir de ahora ya no podemos entrar en casa. Pero no tengo comida. O hacemos una... Aérea, ¿no? Una explotación controlada. A ver, voy a poner una focus, a ver. Le voy a poner una focus aquí. Ponle. Focus. Escúchame. Escucha, todo esto es la entrada. Ponle. Vale, ponle, mira, ponle una aquí. Ahí está, no quiero que se le espere. Otra por aquí, así. Ahí, así. Se quedaron sin casa. ¿Qué haces por ahí? Iba a entrar a robarte ahora. Si está cerrado todo. Ahí. Es que debe pillar siempre. Iba a robarte un poco de materias, que le falta hierro. Es que no tengo hierro. Soy pobre. Hombre, no, pero no explotes, pero no explotes. Me cago en nada. Pero no explotes. ¿Pero te he puesto la mina, desgraciado? No explotes, pero no explotes, Focus. Yo tampoco. Si te he visto aquí, desgraciado, me cago en la mar. Madre mía, tú. Increíble. ¿Y mi dragón? ¿Lo he perdido? No, está ahí arriba. Vale, vale, es que no me carga. Madre mía, tú. Madre mía, te lo campo esto, tú. No, no, no. Madre mía, te lo campo esto, tú. A ver, me da miedo bajar a mi casa, tío. ¿Hay más minas aquí? Creo que no, no debería haber nada. No. Nada focus, yo creo que no, ¿eh? No tiene pinta. Me cago en Axofer, seguro que ha sido él. Yo no he puesto nada. Estaba conmigo todo el rato. Claro. No, como la monga. Como la monga. Aquí se permite metagaming. Ok, no me toco los huevos. Me cago en la mar. Que me ha reventado todo. Me cago en... No, te ha reventado tampoco tanto. El de la mina de aquí. Una patata de mochila. Yo he puesto aquí dos minas. Lo reconozco. Te has puesto aquí dos minas, ¿no? Sí. El Emao se está muriendo. ¿Qué le pasa a Emao? ¿Pero quién lo está matando? Si yo estoy aquí, no puedo matar a distancia. Ha explotado también, pero ¿cuántas minas habéis puesto? Habéis puesto minas en los TPs. No, yo en los TPs no he puesto ninguna. Yo, de hecho, estaba investigando. Quiero que te saques el carnet de artificial y saques esa puta que tenemos en la puerta. Vale, yo a partir de ahora me voy a hacer test. Pero de momento, entra por aquí, ¿vale? Por el rincón. A ver si me acuerdo y no vuelo por los aires, porque ya sabes. Es probable que vueles. Entro, estoy tranquila, soy feliz y de momento. También puedes convencer a Axother de que la desactive. Claro. Axother, la puedes desactivar, que yo no tengo. Yo aquí, ¿dónde estabas, tío? A ver, ¿qué? Tú no, pero. Yo no estoy para pedirle muchas cosas a Axother. ¿Desactivar qué? Madre mía. No se va a desactivar. No se va a desactivar. ¡Ay, va! ¿Por qué? ¡Ay, va! No quieren, no dejan, no dejan. Yo hago caso al admin. Yo hago nada, no hago nada. Yo hago caso al admin. Ella no tiene nada que ver. La estoy pagando con una persona inocente. ¿Qué pasó? Yo tampoco tengo nada que ver. Aquí el admin está diciendo que no. ¿Ha desatado la guerra? La venganza está permitida. Que le he visto salir de aquí. Yo no tengo nada que ver. A mí el admin me está diciendo que no, ¿eh? Vale, tú no tienes nada que ver. Os voy a joder a todos, me voy a ver 40.000. Pon tu ta. ¡Explótalo todo, coño! Y voy a explotar a todo el mundo por los aires, ¿eh? Pero hay minas aquí. ¡No! Mira,
explotado. Lo ha hecho queriendo. Se ha reventado. Se ha reventado. Es hockey, tío. Se ha reventado. No. No. Sí, sí, se merece la rascada. Esto. Hostia. No sé yo quién lo va a reconstruir, ¿eh? Qué pedazo de boquete. Como dueño de la casa, claro. Hostia, hockey, se ha reventado. Esto lo hago yo ahora en un momentito. Hostia. Ahora te va a robar. No, porque. Hay security craft. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Bueno, bueno, yo he sobrevivido, no sé cómo. Espera, espera, que levanto. Para, Joki, para. No, no, mis cosas. Te doy las cosas, pero para. Joki está loco, se ha vuelto loco. Dame pa. ¿Cómo y te doy? ¡Déjame comer! La casa descapotable, ¿eh? No, no, literalmente, la casa es en la montaña, ya no, ¿eh? ¿Quién ha entrado? Tenía un montón de cosas, tío. Tenía casa de la montaña, solo boquetes de la montaña. Diamantes, esmeralda, comida, mis herramientas, mi arma. Tenía todo. Solo hay boquetes en la montaña, tú. Arma no tengo, ¿eh? Que me han matado con ella. Mía, que salía en el chat. ¡Hostia! Cuidado. Se ha matado Perita solo, tío. Perita se ha matado solo. Perita. Rascada se ha matado solo. Rascada. La armadura para mí. Madre mía, de verdad, Se ha matado solo. Verás que se ha matado solo. No, mierda, he rascado sin querer. Bueno, sin querer. Sin querer no rascas, Sin querer. Me faltan cosas, pero bueno, no pasa nada. Si veo que algo no es mío, te lo doy. La espada de Spotify la tienes tú. No encima, no encima, me han rascado, tío. Ah, vale. Si la encuentro, pero, te lo juro si te que la estoy doy. Viendo la espalda, gilipollas. Toma, toma. Te la tiro detrás, corre, detrás. No sea la ferita que has puesto tú mismo la misma. En mi cuerpo. No la pillo. No explotará, explota. Uy, uy. ¿Qué ha pasado? Si no hay nada. No, te han rascado, te han rascado. Te acaban de rascar. Pero por favor. Tío, de verdad. Y mi cuerpo, y mis cosas. Perita se mata solo. Perita se está matando solo, tío. La Perita está matando solo. Cualquier paso que des en falso, el paso. Es muerte. Dejadme reconstruir mi casa. Ya, pero Mabel. Perita está matando solo, No, mira, pero no me pongas tierra, tío. Para poner mierda, no pongas nada. Pero al menos te lo tapo, tío. Para poner mierda, no pongas nada. No, no. Pon tablones de estos, ¿no? Claro, me pone aquí mierda. Me está poniendo tierra. No, eso es porque es lo primero que tengo aquí a mano. Ay, de verdad. Voy a por madera entonces. Claro, para poner mierda no pongas nada. Tienes madera por aquí, ¿no? ¿No? Tengo un poquito. Oye, Rebón, ¿y si volvemos un poquito atrás en el tiempo? En plan, porque estamos en timeline, ¿sabes? El techo no... Ay, el techo, lo peor. Bueno. El techo, ay. A ver. Tierra está, Dios mío. ¡Hostia! ¡Estoy en casa, pillado! ¡No! ¡Estoy en casa! Me he quedado aquí pillado. En casa. Me quedé atrapado en mi casa. Bueno. Floto. Tengo chetos. Espero que no vuela el dragón, ¿no? Oye, no, el dragón ha volado, creo. No lo puedo ver. Oye, el dragón no, ¿no? Ahora. Vale, no, está bien, está aquí de chill. Menos mal, menos mal. Vale, ahí. Vale, un 2 y un 2. Bien. Solamente lo terminé reforzando el TP para que nadie pueda no entrar, sino explotarlo, ¿sabes? Voy a decorarlo un poquito. ¿Puedo mover el TP con el shift click derecho? No. Vale. Romperlo tampoco, ¿verdad? No. Vertix. Por ese Prime de 5 meses Axos. Qué grande. Ahí. Ahora tengo que bajar de nuevo.
El 1, 2, 3, 4, vale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Así. Ha quedado simétrico, ¿no? No. Pensaba que sí a la primera, pero no. Lo he hecho al revés. A ver. Esto fuera. Ahí. Esto fuera. Se puede dejar simétrico. Ahora. No, joder, me va a partir las piernas aquí, tío. ¿Qué andas haciendo, choche? Hola, pues estoy intentando dejar esto bonito, el TP. Bueno. Hola. Si quieres, sí. A ver, estoy intentando dejarlo simétrico. Ah, vas a dejar ahí el TP más alejado. Sí, un poquito, sí. No por nada, es porque si... Bueno, y reforzaré el suelo también para que no explote. ¿Qué quieres, meterle tierra? Sí, meterle tierra o piedra abajo, sí, sí. Hay un montón de piedras si quieres en casa, ¿eh? No, yo tengo suficiente. Vale. Tres. Ahí. ¿Has visto lo que han dicho, no? Por ahí. Sí, pero no creo que meta a nadie en la cárcel, ¿no? Será para amenazar. Oye, de verdad, pero ¿cómo puede ser que explote la puerta de casa? Oye, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero por qué Barbarian y explota la casa? ¿Esto qué es? ¿Por qué sigue explotando cosas? No sé. ¿Pero qué más va a explotar? ¡Otro más por ahí! ¡Otro más! ¿Pero qué está explotando? ¿Pero qué está petando? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Pero bueno, ¿esto qué es? Oye, ¿pero cuántas minas hay? ¿Cuántas minas hay? Se va a chupar cárcel todo el puto. ¿Pero aún cerdo. Seguís con lo de las minas? No, te prometo, yo estoy reconstruyendo mi casa. Si no, quiero hacer otra cosa. ¡Mira! ¡Le va a tragar tres en un momento! ¡Uy, Focus también! Que yo nada más que he puesto literalmente tres minas. ¡Ayuda! ¿Pero por qué más minas? No lo sé. Chicos, ¿estáis bien? No. No, no, no está nada bien, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Ayuda! Que alguien ayude al emao, que acabas de... Pues el emao, voy. Por el emao, tú. Te ayudo el emao. Ahí está. Hostia, pero me he comido 5 minas seguidas. No, no, tú. Literalmente. Lo he visto, lo he visto. Qué vergüenza. Es que de verdad, yo no entiendo. ¿Hay más minas ahí o no? Madre mía. Espero que no. Mira, a ver, toca todo. Mi casa, por favor. Esta no es. Esta no, esta no. Esta no, esta no, esta no. Esta no. Aparta. Venga, aquí te falta. No, no. Si lo puedes tocar, se ve encima, ¿eh? Pone bloque con mina. Lo pone. Lo ponía. Lo ponía. Pero te habéis visto este pedazo de boquete. Esto es peor que un cráter, ¿eh? Yo no entiendo que no ha podido hacer todo esto, sinceramente. No era ninguna más, ¿verdad? Dios mío, pero ¿cuántas minas? No. Esto es piedra con mina. ¡Cuidado, cuidado, Joki! ¡Es una mina ahí! ¡Es una mina, eh! Vale, ¡cuidado, vale, cuidado! Vale, ¡No pises! ¡No, en las escaleras no, tío! Recógela. No, no se puede, no se puede. ¿El dueño puede recoger la escalera? A ver. ¡No, Billy, no! Espérate. ¡Controla! ¡Sí es! ¡Lo pone! ¡Sí, lo pone! ¿Alguien me ayuda, por favor? Pone piedras con mina. Pero estas son de hace poco, ¿eh? Estas son nuevas, sí. Pero si Billing ha pasado y no ha explotado. Sí, pero ha saltado, la ha liado. ¿Todavía quedan minas por...? Creo que sí, mi casa, tío. Pues con mucha conciencia, además, ¿eh? Porque mis escaleras. No, y ponía piedras con mina. No, esto lo tiene que arreglar alguien, ¿eh? Toma, yo este boquete no lo quiero. Espérate, a ver si me reparan esto, tío. Esto me lo tiene que reparar alguien, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué? No pongáis mina. Oye, pero no me pongáis esta así. Dime. Pero, cabrón, con lo pero yo puse tres en la entrada, nada más. Dos, de hecho. Nada más, ¿ves? Pero las papas. Pero ahí me han reventado otras mías también. En mi entrada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que no es artificial y no controla el poder de la mina. Entonces, claro. Como el Emao, por ejemplo. No, el Emao ha reventado varias veces, sí. Uy, perdón, el Emao se
estabas aquí. Pero bueno. Pero no me pongáis mierda. Ya, para esto no pongáis nada. Yo no soy el impostor. Para esto no pongáis nada. Esto es como a Mongas. Entonces has sido tú, ¿no, Billín? ¿Yo? Sí. Minas? Vale. Vamos a remontarnos a los tiempos de Jesucristo. ¿Cuándo vale. construyó una mina a alguien? ¿Cuándo? No sé. No sé cómo se craftea, por favor. No, vale, no, sospechosa. No te hagas aquí la que no sabes. Si yo no sé craftear. No, 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 no. Entonces, ¿por qué motivo hay minas en la puerta de mi casa? Después de decirme a mí que hay minas en mi casa, mira, en tu casa. ¿Sabes qué te voy a decir? Hay una lista sí. aquí muy bonita. Si le das al tabulador, te aparecen mucha gente conectada. También hay una cosa que también la normativa que se llama metagaming. Y está permitida. Y me están diciendo que has sido tú. Esa gente te miente, no les hagas caso, son unos mentirosos, te quieren poner en mi contra. Quieren aprovechar que me he enfadado mucho porque me he reventado la casa para seguir echándome mierda. Me tienen rabia, punto. Y está reventada aquí. En mi casa, Billín, han colocado mínimo 8 minas. No, yo sí, hubiera dicho ¿cómo? Que eran 12, pero 8... ¡Hala, hala, hala! Y mira cómo lo sabe, mira cómo lo sabe. ¡Hala, mira cómo lo sabe! Se delata sola, se delata sola. A lo mejor también te mienten. ¡Hala, hala! También se delata. Ah, ya, ya está esto. Si esto quitas echando... Ahí. No, han corrompido un cubito feliz. Mira qué boquetardo. Arthur, esto antes era montaña, ¿eh? Nada. Todo esto era montaña. ¿Dar eso? La que han liado. Bueno, de hecho es que ni se puede. No vas a poder. A no ser... A no ser, es que físicamente habla no, es que no se verdad, puede. No se puede contar nada contigo, hablas a voces. Se entera ¿Qué, ¿cómo quieres que hable? ¡Bueno, hables a voces delante de la gente! Pero que aquí hay una como una hippie aquí delante. ¿Qué quieres reventar, ¿Qué quieres reventar? Qué madre mía. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que susurre? ¿Esto tiene rango de voz? No reventéis nada, que os conozco ya. Somos vecinos. ¿Por qué nos jodemos entre vecinos? Pero mira, vecinos, o sea, bueno, yo no he sido, que conste. A mí me ha pegado una bofeta del tabernero. Pero somos vecinos. ¿Por qué tenemos que hacernos mal? Mira, es que mira cómo está todo. O sea... Por eso, mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho. Yo le pondría al tabernero una mina en el TP y a tomar por culo. Pero el tabernero... Pero si el TP es para todos. Es para todos el TP ahí, ¿eh? Bueno, pues esto es como la ruleta rusa. Si te toca, te ha tocado. Pero vosotros ya sabéis lo que va a pasar, así que no vayáis a la taberna. Soy inventor, traigo algo de otra época. Adiós, servidor. ¡Dios! Muy buena, buenísima. Madre mía. Me tengo que meter el server. ¿Qué cojones? ¿Se acabas de colocar? hostia, te ha pegado Arthur. No, me vas a disparar cuando te levantes. No me apunte. Ahí está. ¿Qué coño es eso? Pensaba que iba. Tiene que probarlo, tiene que probarlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido. Chicos, ¿pero qué era? Que le he pegado una puta. Era mira. Y ya se ha querido todo por los aires. Vínculos explosiones. ¿Puedo preguntaros qué clase de objetos conseguisteis ayer? Porque no estoy entendiendo nada. Hombre, buah, ¿qué no conseguimos ayer? Por lo que veo. Hola. Hola. Oye, no tiene precio ver al tabernero reponiendo toda la tierra, Ya, es un grande el tabernero, Menos mal. Menos mal. Achoces, no te preocupes, te voy a ayudar a matar a José Cristo. No, Axoncel se va a cargar solito. No te Yo tengo algo que va a tirar el servidor. Tengo esto. No, pero es lo que es aquí, No, no, aquí no, hombre, lógicamente. Vámonos, ¿a qué casa queréis que lo probamos? Y lo probamos a prueba. José Cristo, pero espera. ¿Lo has dicho? Es que tengo miedo, me va a abrir ticket, me ha hecho una maldición. Ya eras tú. Espérate. Me ha hecho una maldición, Me va a abrir ticket, me ha hecho una maldición. Achoncel, ponme un baúl para mí, porfa. José Cristo te ha matado a las vacas. Escuchad. ¿Vas a hacer algo? A ver, tengo esto, ¿puedo ponerlo? Pero es que tengo miedo, me ha hecho una maldición, ya verás, No, esa maldición revienta el server. No, tengo miedo, no, la maldición que va a echar él. No, la maldición va a ser un ticket y va a escribir ahí la Biblia. Bueno, mientras que va a ser un ticket me da igual, pero si es un juramento o algo raro me da miedo, Lo he hecho, ¿lo pongo o no? A ver, Rebor. Colabora en poner la mina a José Cristo ahora. A ver, Rebón, ¿qué puedo hacer? Yo simplemente os veo el mundo arder. Yo vale, veo pues. Lo que hacéis. Vámonos. ¿Dónde vais? Vamos, vente, Hoki, vente. Tienes un trabajo. Hoki, tienes un trabajo. Hoki, tienes un trabajo. ¿Qué trabajo? Espérate, viene Arthur. No, Arthur está ahí reponiendo todo.
Vale, ¿qué pasa? Mira, tienes que ir a la casa de José Cristo, poner esto y encenderlo. Vamos para allá. Ahí tienes, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, Hockey. ¿Pero para qué quieres esto? Tú ponlo, ya era lo que hace. Ponlo por aquí cerca, tampoco lo pongas muy lejos. No pega a la casa, claro, ponlo por aquí, Hockey, está bien. ¡Cuidado, Creeper! Hizo boom. Hizo boom. ¿Qué coño hace un Creeper aquí, Dios mío? Vamos a ver. ¡Dale, Hockey! ¡Ponla ahí, Hockey! No, no, no lo voy a poner, no lo voy a poner. Pues dámela. ¿Por qué te ha pasado? Dámela. Elemao, te falta polla ponerlo. Te doy una armadura entera de lo que quieras. Ponla, Elemao. Me falta pinga. Aquí. Aquí adelante y un mechero. Yo tengo un mechero, Me sobra uno. Toma. No, lo tiene. Dale, ponlo. Pero. Hola, Noni. Hola, Noni. Buenas. Uy, mucha gente aquí, Dale, Elemao. Sí, dale. Sí. Enciéndela. Enciéndela. Pero que llevo todas mis cosas aquí. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Corre! ¡Juego de Tronos! Yo creo que tú no irías ahí, El puto dragón, tío. Yo no iría. ¡Hola, José Cristo está loco! ¡Está siendo como Daenerys! Sí. Vámonos de ahí. Dime. Me ha dicho Billín que me puedes acoger aquí. Yo no he dicho eso realmente. ¿Acoger? Aquí, a Crozer. A ver, cuéntale, Billín, cuéntale lo que me pasa. Pero yo le cuento. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque era su compañero. No, entonces a ti no te hace nada. Por ir con un dragón que escupe fuego, pues obviamente ya no. Sí, era. Tengo miedo. Ahora puedo puerta. Madre mía, tú. Pero si ti. Yo mañana estoy con ese dragón, No, Focus. Pues yo pasa igual. Yo tengo uno de esos. Ya verás tú la que se va a liar mañana. Yo voy a reforzar todo. Oye, tengo que reforzar todo. Cuidado con mi casa, Cuidado con mi casa. Sí, yo mañana. Cuidado con mi casa también, Focus, ¿puedo dormir en tu casa? La que has liado, Lemao. La que has liado. Lemao, ¿qué has hecho, Ale? La que has liado, Lemao. Llegas hoy, Lemao, y has liado, ¿qué has hecho? La que has liado, Lemao, tú. ¿Qué has hecho? Madre mía. ¿Has cabreado a José Cristo? No, yo no lo he cabreado. La que ha liado Lemao. Me he cabreado solo. Pero va por ahí como un lunático encima de un dragón que escupe fuego, No, es que yo estoy cagado. Yo vivo con él, en su misma casa. Madre mía, tú. La que ha liado, tú. La que se ha liado parda en un momento, tú. Increíble. Me ha dicho que me puedo quedar aquí contigo, ha sido Crozer, una serie de acontecimientos pero no lo ha dicho Billín. Billín y Focus, los dos. ¿Cómo? Me han dicho que me puedo quedar aquí contigo. Pero Focus tiene casa más grande, Mi casa es muy pequeña. No, mi casa se ha reventado la entrada, ya no tiene entrada. ¿Sí? La mía la tiene reforzada rápida. Tiene cuatro dragones. A ver, para vivir aquí lo que tienes que hacer es traer un reforzador. Ah, ya lo tengo. ¿Lo tienes? Ah, no, yo tengo el. No, que tengo el quitabloques, tengo yo. Ah, no, que el quitabloques se ha jodido. Yo. Sí. Eso es una mierda, ¿no? Nos ha jodido, eso vale 4 de hierro. Si me haces un reforzador. Un reforzador y reforzar la casa, puede vivir aquí. A ver, ponte delante, Lemao, ponte delante, a ver si funciona. ¿Dónde me pongo? Ahí está bien, no te muevas. Venga, ¡hostia! ¿Te ha dado? Ahora sí le he visto pasar. No. ¿Me revienta algo o no? He visto pasar para acá, para la derecha. Dispárame otra vez. A ver. Te da mierda de puntería, No. Más para la. Más para tu izquierda. Esto no deja moverlo mucho. Espérate, lo pongo yo más para acá, espérate. ¿Aquí ahora? A ver si revienta aquí, espérate, voy a probar aquí a reventar, a ver. Uy, esto gira. Ay, voy a probar a disparar contra mi casa, a ver si revienta. No, pero contra esto. O sea, esto está reforzado. Vale, sí que rompe, hostia. Sí que rompe. No, sí que me rompe a mí la cabeza. ¿En serio? ¿Te ha reventado? ¡Hostia! Me ha quitado todos los corazones menos. Ya está, se vienen cositas ahora sí. Y es que encima te la puedes llevar, ¿sabes? Vale, ¿qué te parece si vamos a la taberna y reventamos cosas ahí? ¿A dónde? ¡Corre, Hockey! ¡Taberna! ¿Dónde la taberna? ¡Mira la taberna! ¡A tomar por culo! ¡Que te jodan, taberna! A ver... ¿Por qué no taberna va? ¿Hay lag? Hay lagazo. ¡Ahora! Ahí va. ¿Rompe? ¡Hostia! Creo que sí. A ver, dispara otra vez. A ver.
¡Oh! ¡Sí, rompí! ¡Catapulta! Le han dado un árbol, sí, sí, sí. ¡Roto el árbol! ¡Vale! Dun, 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 dun. Ahí. ¡Dios! ¡Dios, qué boquetardo! ¡Qué boquetardo! Sí, sí, pero es que... Dispara... Dispara por el boquete que llegas aquí adelante, ¿eh? Llegas aquí adelante. ¡Dios! A tomar por culo. Oye, si sigo yo a la puerta adelante, ¿eh? Y ahora se... Ah, vale, se carga solo, ¿no? Claro, se carga solo y ahí está, todo el rato. Sí, qué guapo, tú. Y claro, cada vez que eso, a la P. ¿No? Bueno. Aquí nadie... Bueno, y yo, media roto. Aquí nadie ha dicho nada, aquí no pasa nada. Aquí... Vámonos, vámonos, corre que vienen. Está Hockey, creo, aquí dentro, ¿no? Todavía. ¿Hockey? No, no, se ha ido. Hola. Hola. Hockey. ¿No hace nada, Hockey? Sí que hace, sí. Hostia, tú, media taberna. ¿Soy quién es? Hostia. La intro de la puerta. ¡Dios! ¡No! La putada es que no puedo poner las placas de presión. ¿Por qué? ¿De quién es esto? No me deja porque hay tanto hueco. O sea, aquí ha puesto una. El hueco, ¿sabes? ¡Hostia! No hay espacio para las placas de presión. ¡Dios! ¿De quién es esta casa? De Auron. ¡Buah! ¡Hostia! ¿Crees que me quedaré sin trabajo mañana, Xocer? Yo creo que sí. Yo creo que ya puedes ir echando currículums. Currículum. A ver, ha empezado él, no me jodas. Ya puedes ir echando currículum. Madre mía, cuántos pollos tienes aquí, ¿eh? Ya, a ver si dan huevos, tío. Supuestamente hay... Hostia, hay 13 huevos podridos. Si me toca uno bueno, a ver, cuidado. ¡Ay! ¿Qué pasa con los huevos podridos? Mira, cuidado que ataca, cuidado que ataca. Hostia, ¿dónde va, dónde va? ¿Eso qué es? No lo sé, supuestamente ese bicho te ayuda con algo, no sé. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Enciérralo, enciérralo si te ayuda. Está, o sea, esperando, ¿vale? Tiene, ¿no? Un cocatrice. Cocatrice. Madre. Fuego y. Supuestamente te está siguiendo, ¿vale? Está patrullando. O sea, si alguien me pegas tú, creo, te ataca. A ver, pégame. Pero flojito, con la espada, ¿no? Espérate, espérate. Me pongo aquí. Ahora. ¿Te ataca? Pues no. No. ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Dios! ¡Le ha puesto lo del Wither, tú! ¡Hostia! ¡Dios! Pues lo voy a dejar patrullando, Dios, por aquí. Bien, bien hecho. Déjalo aquí, déjalo aquí. ¡Hostia! Que... Tengo más huevos, a ver. ¡Qué bueno, eh! ¡Otro más! Lo que pasa es que... Ya me ¿vale? Agro. No, los tengo ahí parados, o sea, no hay problema. Los bichos se han quedado bien. A ver, aquí tengo uno. Tenía tres. El otro no sé dónde para. Dos y tres. Vale, perfecto. Que no se escapen, ¿eh? Quedándose por aquí. Adiós. Proteger la casa.